Esmeraldas, 1820. Du wirst immer frei sein. Es algo duro, ¿me entiendes? Es algo que yo pasé y me sumergí tanto que es una vida terriblemente dolorosa. Uno empieza de abajo, primero formándose, después compartiendo, haciendo hermandad, o sea, ayudando al que más necesita, manteniéndonos juntos, unidos, sin hipocresía, haciendo convivencias, haciendo bailes, paseos y tratando de que la gente vaya por un buen camino, que estudie, que respete a sus padres, que respete más que todo a su familia. Escuche bien y no me vengas a criticar con los vecinos de al lado de tu casa, nunca te pongas a pelear. O sea, no tenía amigos, mi único amigo era la soledad, Dios, un fierro en la cintura. Desde chiquito me han gustado las armas. Los ideales de nosotros son muchos y son muy grandes. Queremos muchas cosas especiales, elegantes para toda nuestra gente. Queremos que nuestra gente salga adelante, que se dedique a estudiar, que seamos alguien en la vida y que ya no nos cataloguen como los pandilleros, como los delincuentes, como lo hacía la gente antes, pues. El sueño mío es tener mi familia, como te cuento, y terminar mi carrera para seguir ayudando a más jóvenes que lo necesitan. Porque yo sería, y tengo la convicción propia de que Paul va a ser el mejor psicoterapeuta que tenga mi Esmeralda. Siempre te salgo, siempre. Hágalo bien. Usted sabe que las escuchas son primero. Usted no. O sea, sí, socio, pero ahorita estamos otra vez. Métele, bendición. Bendición. Ya vamos con el coro. Métele la pena, tú sabes cuál es lo que hay. Vamos. Métele el coro ahí. Listo. Yo le pido a mi madre que me dé su calor. Yo le pido a mi madre que me dé la bendición. ¿Qué más te pido, mamá? ¿Qué más te pido? ¿Qué más te pido, mamá? ¿Qué más te pido? ¿Qué más te pido, mamá? Tu bendición. Madre, me voy para la calle. Reza tú por mí para que mi suerte no me falle. Y si es que no regreso es porque estoy de largo viaje y nos veremos al otro lado donde nadie nos separe. Y bendición. Mami, perdona por mi abuso. Hoy tomo yo el micrófono y por medio de él me excuso. Solamente para pedirte hoy la bendición, porque al salir de tu casa empieza tu preocupación. Oh, madre mía. Juta, 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 no va a parar ya. Juta, 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 no va a parar ya. Mi nombre es Freddy. Soy integrante de la organización de Master of Street y represento a Nación de Paz. Soy un adicto en recuperación y no me avergüenza decirlo. Voy a hablar un poco de mi pasado. El pasado de Freddy fue extremadamente sucio, se puede decir peligroso, dañino, porque solamente me preocupaba de hacer el mal, de fundamentar el mal. Solamente hacía cosas malas. Desde los 10 años comencé a consumir una droga que es un alucinógeno llamado cemento de contacto. Gracias a Dios, Dios ha iluminado mi vida, Dios ha iluminado toda mi gente. He recuperado a mi familia, he recuperado muchas cosas que pensé que nunca iba a recuperar. Ya no eres mi amigo. Reconozco tus altimañas. Por donde tú caminas, antes yo caminaba. Nos metemos esto y de una volamos porque está muy piteada esta zona. Chico. Piloso. Cura lo bonito que por ahí se te daña. Pila. Ese tiempo en mis ojos habían escamas y muchas de tus trampas caía yo en esa enredada. Me tenía de punto de mango bajito, cayendo siempre en el. Ya era un relajito, hasta que me paré en la mía y se acabó el jueguito. Porque Jesucristo borró en mí todos mis delitos. El vacilón con mujeres pasó a la historia. Ahora yo soy un chico. Sin cometer errores, porque errores los hemos cometido ya demasiado. Ya hemos atentado con la vida de muchas personas.
han atentado con nuestras propias vidas, hemos perdido muchos hermanitos, ha habido mucho derramamiento de sangre y lo que queremos es poner un alto a esto y estamos buscando la ayuda de Nación de Paz para continuar con este tratado de paz, porque ya no queremos ver más hermanitos caídos en terreno de otras personas. Y trato de buscar la paz para todos mis hermanos, llevarlos por el camino correcto, sin violencia, sin drogas y sin armas ya. Alto, alto a la violencia, alto a la guerra, porque lo que queremos es paz. Ya no quiero más muertes en mi tierra, quiero que acaben las violencias y la guerra. Ya no quiero más muertes en mi tierra, busquemos a Jesús. No es que les doy todo contra ustedes, ¿no? Pero yo sí quisiera que ustedes vinieran aquí y conversaran con toda la parte docente de aquí, ¿no? Con las autoridades, y que nos hagan ver que ustedes no son la parte negativa, que ustedes no son capaces de hacer que la sociedad se destruya cada día, que nosotros como madres suframos de ver a nuestros hijos caídos en la calle, muertos, hundidos en la droga, hundidos en el alcohol. Yo vivo en La Torita y alguna vez mi hija formó parte de los Masters. Para mí fue muy duro acostarme y levantarme en la madrugada y ver más de 20, 30 Masters acostados en mi sala. Yo le pegué, yo la rompí, yo hice todo lo que pude. Peor cuando le vi esa marca aquí. Entonces, pónganse que ustedes, no en la posición de hijos, sino en la posición de padres. ¿Cómo se siente uno cuando sabes que uno de los que uno ama de corazón está involucrado en algo que quizás uno piensa que no lo va a llevar a cosas positivas, sino a la destrucción? Entonces pónganse en ese pellejo de madre. Deme permiso. Yo no quiero ver más niños ni jóvenes destruidos, sino un pueblo construido. Un pueblo lleno de gente sana, de gente positiva. No más jóvenes al lado de la droga. Muchísimas gracias por enseñarnos, porque nosotros todos los días aprendemos algo nuevo. En mi tierra, quiero que acaben las violencias y la guerra. Ya no quiero más muertes en mi tierra, busquemos a Jesús. Ya no quiero más muertes en mi tierra, quiero que acaben las violencias y la guerra. Ya no quiero más muertes en mi tierra, busquemos a Jesús. Me llamo Liliana y soy un integrante más de Master of Patria. El que quien trajo Nación de Paz aquí en Esmeralda fue el padre José Antonio, más conocido como Jesucristo. Y a Naciones de Paz aquí en Esmeralda está para eliminar la violencia entre los grupos, pandillas o agrupaciones. Está para que se traten como hermanos y no como enemigos en las calles. Nosotros hemos encontrado que tanto en los talleres con la Nación de Latin King como con la organización de los Máster, hemos podido llegar a ellos, por lo menos en que los líderes que están a cargo de eso cambien sus ideas, busquen cosas positivas en las que ocuparse y den también ideas positivas a los que están trabajando con ellos, a las bases, y así poder ir rectificando el rumbo de la política que tienen ellos, de política, filosofía. Aquí el recuadro que tenemos aquí atrás son los cascos blancos, son embajadores de paz que vinieron, son líderes tanto de una agrupación como de la otra agrupación que vinieron a conversar con los compañeros de acá y que prácticamente nos ayudaron a encontrar la paz, de que no haya violencia, no haya venganza, únicamente se busque la justicia, que para nosotros es algo grande el que no haya habido venganza, solo se busque la justicia. Ya no es necesario que yo me presente porque me has oído. Y mencionar mi nombre en esto no es lo que ha sobresalido. Sobresale mi actitud de frente a la multitud, para que así pueda romperse el yugo de la esclavitud. O por tu mente lo pasado, que los que me han escuchado pueden estar bien, pero también. Tengo muchas cosas aquí, que estas camisas de acá son las que de los tratados de paz con los Latin King, tú sabes. Estas son mis lonas, las que cargo puestas, papi. Sí, son de revista y me costaron dinero, tú sabes. Te voy a enseñar, aquí está Tupac Tupac, aquí estoy yo en el medio, y acá, y el de ahí es Yankee, aunque no se parece a Yankee, pero algo, o sea, yo sé que es Yankee. Bueno, aquí estoy yo,
con el científico, el chamaquito, la tinta del dinero, que soy yo, pero no me van a secuestrar porque no tengo plata, sino que es un nombre artístico, tú sabes. Me da amor todas las noches cuando me acuesto a dormir. Siempre me confieso con él, lo tengo a Dios, estoy llorando, pero él también me está escuchando, él se llama Pipo. Aquí está el casco. Y acá está mi overall, socio. Tú sabes que aquí hay una refinería y cuando tengo que trabajar, pues trabajo de corazón y duro. Duro, porque hay que trabajar duro pa tener algo, tú sabes. Antes de cortar mis alas, no pierdo el vuelo. Quieren matarme, ya yo no puedo. Mírenme a los ojos, aquí no hay miedo. Embajadores del rey. Oye, ¿sí sabe qué? Tuve un mal inconveniente y me tocó toparme con... ¿Con quién, socio? Con LK. ¿Latin King? Sí, sí. ¿A dónde? Contraventores, bro. Y en la noche, lo cual que yo entré, me deja la colita. Caen los niños por ahí. Ah, lo cogieron con la camioneta. Lo cogieron en una camioneta con 4 revólveres. ¿Revólver? Un AK, 238 y una 16, papi. Y sí sabes que se jactaban adentro de que no lo quebraron. Ajá. Pero ellos no sabían que yo era Mastercito, MOS. Mi único día que estuve ahí la pasé frescacho, bro. Tú sabes que adentro en una prisión cada quien vacila su cana, bro. Y a la hora que estoy cocinando, bro, estoy haciendo el rancho a la hora de almuerzo, me saco la camisa y ellos se tiran para atrás, bro. Asustado, bro. Tú no sabes cómo temblaban ellos. Y el único consejo que yo les pude dar es que yo tengo ya muchos años en la organización y me he sabido mantener, pero porque he sabido vacilar mi patín, bro. Yo creo que esto de estar peleando no nos lleva a nada, bro. Y te digo, viejo Freddy, que yo estoy dispuesto a reanudar el tratado de paz con el padre y con esos pelados. Porque, como le decía al Jersey, bro, ¿sabes qué, bro? Lo más bacán no es estar con su familia, no que esté en un 31 de diciembre y que le vayan a decir a tu familia, lo mataron a Paul, lo mataron a Fred. He aprendido en las calles, bro, de que no sacamos nada con violencia, bro. Violencia trae más violencia y no es nada bueno, bro. Yo te quisiera preguntar qué te motivó a ti a poner este negocio, qué es lo que tú has pasado en las calles. El primero, andar haciendo daño es malo porque a veces uno se levanta derecho y a veces se levanta izquierdo. En la primera le puede salir derecho, que coge y sale corriendo, se va. La segunda no puede correr, se gilea, lo cogen y lo mataron. Oh, bueno, madre, un sueño se ha cumplido. Y es Paul. Que nosotros a veces no sé qué nos pasa, que preferimos andar haciendo cosas en las calles. Quiero más muertos en mi tierra, quiero que acaben las violencias y la guerra. Ya no quiero más muertos en mi tierra, trato de comer a servir, nos vamos a la calle, socio. Oh, madre mía, como quisiera ser la máquina del tiempo para retroceder y así poder darte y así poder brindarte todo ese cariño que tú en mí desperdiciaste. Oh, bueno, madre, tu sueño se ha cumplido. Y es Paul el que está arrepentido. Quiso ser maleante y ahora soy cantante, hasta que mi muerte me separe de este arte. Y yo le pido a mi madre, ¿dónde está? Que me des calor, que la quiero más. De parte de nosotros estamos tratando de que la gente se maneje con calma, tratando de realmente de corazón, de que la gente busque la paz, de no a la violencia, no a las armas. De parte mía me tocó ver 4 hermanitos de otra organización metiéndole plomo a gente de nosotros, y eso no va, porque si nosotros estamos en este tratado, es para hacerlo cumplir. Y cada chaster tiene que encargarse de hacer cumplir las órdenes, porque estamos en son de paz, estamos tratando de dejar las armas
y de vivir cada quien su vida a su manera, ¿sí me entiende? De una manera diferente para que no nos traten de delincuentes, de maleantes, de ladrones, como siempre nos han visto. Mire que nosotros estamos tratando de sobrellevar las cosas, entonces yo espero que los hermanos de allá también entiendan. Eso es todo lo que tengo que decirle. Mi nombre es Paul y todo bien. Máster de corazón hasta la muerte. Oh, bueno, madre, tu sueño se ha cumplido. Y es Paul el que está arrepentido. Quiso ser maleante y ahora soy cantante. Hasta que mi muerte me separe de este arte. Y yo le pido a mi madre, ¿dónde está? Que me dé su calor, que la quiero más. Yeah, yeah. Eso es así. Yeah, yeah.